una bandejita para transportar todas las miniaturas en las que has estado trabajando. Y si ya encima le pegas un imán por debajo de las peanas y la bandeja es metálica, ya perfecto. Y me voy a abrigar porque, aunque esto sea Alicante, es casi diciembre. Bueno, antes de entrar en harina, vamos a empezar por lo más básico. Si acabas de empezar en Warhammer, seguramente te convendría más ver primero mi guía noob de Conquest, que la saqué cuando promocionamos el coleccionable de Conquest, y ahí hablo de lo más básico del montaje, la pintura, etcétera. El vídeo de hoy tiene una doble intención. La primera es que te sirva de guía para cualquier proyecto así grande de conversión de miniaturas, tipo, pues eso, ejércitos. Sobre todo te servirá para temas de Warhammer, pero también puedes sacar ideas para cualquier otro juego. Además, va a servir de review de productos de AKA, porque ya que hemos empezado a colaborar con ellos, pues para este fin de semana ya lo pudisteis ver en directo en Twitch, que estuvimos estrenando sus pegamentos para plásticos, sus cianocrilatos. Ah, los de AKA, ¿no? Es verdad. Que hablarnos de los productos de AKA. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso. Guay. El pegamento para plástico. Molaría hacer ese vídeo. Hoy vamos a hacer una review de Plastic 7 de AKA. Guay. 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 Mola. Y 20.000 suscriptores así con la mano en la barbilla sintiendo como joder, cómo sabe, tío. Está guay, está guay. Han dicho que está guay, ¿eh? Me molaría tener el poder, tan poder de influencer, que a partir de ahora este cemento, el blanco, pase a conocerse como el pegamento guay. ¿Se te imagina la peña llegando al Goblin Trade por ey, dame un bote del pegamento guay? Por supuesto. Eso sería gracioso que lo pusieran en la web de acá. Y anocrilato no lo llama todo el mundo superglue. Pues a este se le va a llamar guay. Pegamento guay. Pegamento guay. Yo animo a la gente que cuando vaya a su tienda de confianza pidan el pegamento guay. Y funde bien el plástico de Warshop. Tengo que decir que para dos piezas que he pegado, la verdad es que va guay. Es guay, ¿no? Pues ya estás. Es que... Y así, chicos, es como se hace una review en 30 segundos. Ya está. Pero básicamente lo que es la parte del tutorial lo podéis aplicar a cualquier producto de este mismo tipo, sea la marca que sea. Para este proyecto he utilizado dos fuentes principales. Una es la caja Indomitus, que fue un regalo de Juanma, y la marea verde de Hugo, los dos del alto mando, que pues él del Conquest solo le interesaban los primaris y los de Nurgleb le daban un poco igual. La otra fuente obligatoria de cualquier proyecto de este tipo es tu caja de bits. Esto es uno de los principios básicos del hobby. Al principio es normal que no tengas nada, pero con el tiempo vas guardando tanto piezas de miniaturas como de kits de modelismo, como de juguetes, yo qué sé, mecanismos de relojería, engranajes, mil cosas que tú ya sabes que te van a servir para tus conversiones, tus modelos, etcétera. Luego además, otra cosa con la que me he topado yo mucho a lo largo de los años es el componente social. Antes incluso de tener el canal de YouTube, como mis colegas ya sabían que yo me dedicaba a hacer estas cosas, pues desde juguetes que se le rompían a sus hijos, matrices que les habían sobrado de unidades y regimientos que se habían hecho ellos y que pues en las matrices les habían quedado restos de cabezas, de armas que no habían puesto en su regimiento, de todo. Al final acabas acumulando tanto que incluso te da por hacer un sorteo de 13 cajas llenas de bits a rabiar y todavía sigues acumulando. Pero el caso es que el acumular tanto bit, pues al final te permite que cuando vas a enfocarte en un proyecto de este tipo, antes incluso de que te llegue la caja, ya puedes ponerte tú a organizar el material que vas a utilizar. Los bits se pueden organizar de mil maneras. Como yo me voy a hacer devoradores de mundos, iba a hacer dos tipos básicos de tropa. Marines y demonios. Así que ya podía empezar a rebuscar entre mis cajas de bits e ir seleccionando cosas. Al principio, así, a cholón. Y sí, cada verano acumulo tarrinas de estas de chocolate con trocitos como si no hubiera un mañana. Luego te puedes poner ya un poco más conciso. Esto es un poco más lo que le gusta a Jason. Este tipo de archivadores con separadores viene muy bien porque te permite organizar los bits de forma temática. En este caso, por ejemplo, yo he partido de una más grande y conforme he ido concretando el material que realmente iba a gastar, he ido pasando a una más pequeña. Aquí tengo armas cuerpo a cuerpo, armas de disparo, bits varios para añadir detalles a las miniaturas, cosas para decoraciones,
Aquí tengo las piezas que me han sobrado de las miniaturas que, de la Death Guard de Nurgle que he utilizado para meter piezas en mis Berserkers. Y en esta larga, al tener más espacio, pues es donde guardo piezas largas, estandartes, miniaturas completas. Mira, para que luego digan que no soy ordenado, esto es proyecto de Hellbrut. Que como de momento está parado y tal, pues en un blister de Euforia, ahí todo guardado y organizado para cuando lo retome. Ya en esta última fase de estos días pasados y estos directos en Twitch, ya como veis iba desparramándome sobre la mesa, pero básicamente ya lo acabas reduciendo a pues dos cositas así. Aquí tengo los últimos bits que me he ido, de los que he ido, los últimos que he ido recogiendo de la mesa están aquí. Y luego aquí tengo una serie de bits seleccionados para distintas miniaturas. Aquí tengo bits originales y aquí tengo bits clonados. Y esto es una cosa súper útil para este tipo de proyectos, porque normalmente cuando haces un ejército tratas de darles a todos una iconografía similar, para que tengan, pues eso, uniformidad, que es lo que da imagen de ejército. Puede ser a través de los colores, puede ser a través de los detalles. Yo quería coger los primaris y convertirlos en devoradores de mundos y meterles ahí rollo corne a saco. Así que todo lo que fueran cadenas, calaveras, cadenas con calaveras, calaveras colgando del cinto, huesos, movidas gore, a todo eso le iba a añadir un detalle estético pequeñito que fuese clonable en todas las miniaturas, y que fueron los remaches, que están conseguidos pues a partir de un molde, este es de Green Staff. Los fui clonando con masillas epoxis de distintos tipos. Las calaveras es una cosa que podéis encontrar también en resina y ya las tienes hechas, que luego ir clonándolas si no todas una a una es un coñazo cuando quieres añadir un montón. Videador de Hungry Troll me imprimió hachas sierra, hombreras de devoradores de mundos de preherejía. Y desde luego, si tenéis una impresora 3D, internet está lleno de recursos para que os podáis sacar piezas para conversionaros las miniaturas como queráis. De hecho, en algunos de los devoradores de mundos podréis ver hombreras con el símbolo del ejército mutante, cortesía de Vincent Archer, nos diseñó y nos imprimió una bolsaca para que podamos hacernos marines del Adeptus mutante. Y eso es otro ejemplo de una cosa que suelo decir muchas veces, que la impresión 3D no mata al hobby, es una herramienta más. Del mismo modo que, por ejemplo, de algunos bits que sabía que quería repetir en mogollón de miniaturas, aproveché para hacerles moldes con Blue Staff o Yumaru, plástico termofusible, vamos. Entonces ahí pues de cotas de malla, la caja torácica de un caballo, cráneos, algunos detalles así de marines, yo qué sé, que iba a querer repetir muchas veces, pues te haces tu propia coleccioncilla de moldes, los vas clonando con masilla epoxi, y por eso aquí tengo separados los originales de los que son clonados. Luego que te va sobrando masilla en algún momento, vas aprovechando para sacar más copias de estas, o por ejemplo yo tengo este aquí de cadenas de tanque, pues desde para añadir como armadura en un blindado, para poner destruidas en el suelo, para hacer cintas transportadoras. Y lo bueno que tiene es que estos mismos, cuando acabes el proyecto, los puedes volver a meter en agua caliente, volver a ablandarlos y hacer nuevos moldes con ellos. Este particular es hacerme devoradores de mundos porque sí. No tengo un códex actualizado, así que cuando salga seguramente cambien tipos de tropas y cosas así. Así que yo me voy a limitar a hacer distintos tipos de unidades, pues de infantería, de blindados, de cual que pueda más o menos encajar en un futuro tipo de tropa que ya especifiquen, que vamos, me imagino que muchos de los antiguos se mantendrán, pero ya sabemos cómo es Workshop. Así que yo me he abstenido de pensar en cuántos puntos de ejército me estoy haciendo, por ejemplo. Me da igual. El otro consejo es que puedes crearte más o menos una idea general de lo que quieres hacer. Pues yo qué sé, yo quería hacer devoradores de mundos ya quemados por el ojo del terror y que sean una especie de marines bárbaros posapocalípticos. Hasta ahí, bien. Ya ponerte a concretar cosas definitivas y tal es un poco contraproducente, porque muchas veces te vas a encontrar con problemas o vas a cometer errores que vas a tener que ir corrigiendo a lo largo del proceso. Y como esto se trata de disfrutar, yo lo que os aconsejo es que intentéis fluir. Hasta que no tienes la miniatura en la mano, no vas a ser consciente de lo que te va a pedir la miniatura. Una cosa es la idea que tú traigas y otra cosa es lo que la miniatura pide o lo que la miniatura te puede dar. O sabiendo lo que te exige para conseguir lo que tú quieres, si estás dispuesto a gastar ese tiempo o quieres enfocarlo de otra manera, porque a fin de cuentas tengo que montar un montón de miniaturas. No puedo tirarme con todas dos días, con cada una.
Y el ejemplo perfecto de esto os lo puedo dar cerrando ya el tema de la uniformidad, porque una cosa muy característica de los devoradores de mundos son sus cascos, son las palas estas enormes que llevan en el casco. De entre todas las opciones que podría haber usado, desde clonar cascos, hacerme unas palas que clonar y pegarle en los laterales de los cascos de los primaris, imprimir cascos de devoradores de mundos, al final con la que me quedé fue porque era relativamente sencilla, muy directa e implicaba utilizar un bit que llevaba guardando años. Los viejos y viejas mutantes y mutantas se acordarán de mi sobrino Edgar, que en la primera época del canal apareció algunas veces. Ese niño adorable ya está más alto que yo, pero aparte de eso, en aquella época de niño adorable, como siempre reventaba juguetes para desmontarlos y experimentar, una de las cosas que me dio fue de un motor eléctrico que desmontó las placas metálicas en las que va el embobinado. Ahora debería de tener unas cuantas para enseñarlas así en mano, pero es que se ve que las he gastado todas, no encuentro más. Seguro que luego me pongo a rebuscar en otras cajas de bits y la acaban apareciendo más. Puede que esta pieza también te suene de uno de los proyectos de Rolazo en mi homenaje a los comerratas de las tortugas ninja. Básicamente, le cortaba un ala con unos alicates, le cerraba una muesca en el casco del primaris para encajarlo con las dos palas y luego pues algunas les cortaba unas puntas, otras las he dejado enteras para que tengan pues como un poco de diferencia, pero todas vengan a representar un poco lo mismo. Y para que no quede el plano del metálico, le he añadido textura con masilla plástica, que luego os enseñaré, para representar ya la costra de la sangre. Y así, con una serie de elementos muy sencillo, añadiéndoselo a miniaturas, además de distintas unidades del ejército, le ayudas a crear una uniformidad. Vamos a ver las herramientas. Bisturí, básico y fundamental. Siempre recomendable que la punta esté en condiciones. Esta ya ha dado lo suyo. Taladro manual con broca del diámetro que necesitéis para pinear. Para pinear podéis usar alambre galvanizado, pero yo normalmente utilizo clips porque son más duros. Para cortarlo necesitáis un alicate de corte. Para el plástico, tanto separar las miniaturas de las matrices como cortar trozos de miniatura, etcétera, necesitaréis unos de corte plano. Y estos no los utilizaréis para cortar el alambre ni muchísimo menos los clips. Para eso, estos. Y para el plástico, estos. La parte exterior, la parte plana, siempre contra el lado de la pieza para que el corte sea plano en esa dirección. Cuando la pieza esté en una zona poco accesible, cortáis el bebedero de la matriz con el alicate y luego ya con el bisturí se la quitáis con cuidado. Y así pues estos pinchos no sufren ni nada. Unas pinzas para poder coger las piezas más pequeñas, colocarlas en el sitio con el pegamento y poder sujetarla en el sitio, ejercer presión. Y como voy a utilizar masilla plástica, unos pinceles viejos. Bien, respecto a los pegamentos, estas miniaturas de plástico y los kits de plástico generalmente, la mejor forma de pegarlos es utilizar un pegamento para plástico. El pegamento para plástico lo que hace es que funde una capa sobre otra. Este ya está gastado. Este es el clásico de Citadel, que viene con la agujita esta de dosificador. Te da mucha precisión a la hora de aplicar el pegamento, pero el inconveniente que tiene es que se acaba siempre secando pegamento dentro, obstruyéndose, tienes que sacarla, calentarla con un mechero para que salgan los restos. Acá trae el pegamento para plástico en el formato tarro con pincel, que la verdad es que es muy cómodo. Este es el pegamento para plástico de normal, el estándar. Es líquido, pero es un pelín viscoso. Trae este pincelaco que, vamos, con esto aplicas a dolor. De hecho, lo normal es, cuando lo saques, que lo escurras en el cristal para aplicar solo una capa fina. Estos dos son muy parecidos. Una capa ahí, otra capa ahí. Hay que dejar que se evapore unos segundos. Ahora colocas una pieza contra la otra, presionas. El pegamento hace que una fina capa del plástico se disuelva y las dos capas, al unirse disueltas, luego cuando el disolvente se evapora y queda solo el plástico, queda unido. No pasa como con el resto de pegamentos, que lo que hacen es que pegan los elementos entre sí, pero siempre en medio queda el pegamento. Este lo que hace es que funde un poco y hace que se fundan el uno con el otro. Normalmente en este punto deberías de dejar la pieza, dejarlo ahí un par de horas, que eso se haya evaporado del todo, se haya enfriado el plástico y se haya quedado bien pegado y solidificado. Pero como cuando montamos ejércitos somos unos ansias, otra cosa que puedes hacer es hacer una unión en plástico y luego en el huequecito, la parte por debajo, por atrás, en la unión donde no se va a notar, le metes una gotita con superglue.
Bueno, esto es boquilla de estas de precisión que ya le he metido yo al gusto, pero básicamente tenemos este superglue, el Magnet, que es un cianocrilato líquido, un superglue de buena calidad, o sea, de estos que bien, le pega, es resistente, un buen superglue. Y aunque sabéis que yo soy muy fan del del gel, porque claro, al gel, al ser más espeso, rellena mejor las juntas, me han descubierto esta pequeña maravilla. Por cierto, para pegar esto voy a probar el Black Widow. Black Widow, superglue, o sea, cianocrilato con partículas de goma. No, la cuestión de este superglue es que al tener partículas de goma, se supone que lo que hace es que crea una unión elástica, con lo cual está pensado para piezas que tienen que soportar tensión en un modelo. Cosas como antenas, alas, cosas así que sobresalen y que van a sufrir roce, ¿vale? Para que cuando se lleven un golpe o sufran roce o lo que sea, ese pegamento tenga una cierta elasticidad. Y ya lo estuve probando en alguna mini y sí, sí, hace uniones, eso parece alquitrán de carretera, colega. Por lo que lo he probado, pega bastante bien. A ver, ¿a cuál le tengo que poner? ¿Qué tal los pegamentos de AK? Pues muy bien, lo que pasa es que, o sea, hay que tener en cuenta que estos pegamentos se diferencian muy bien porque este tiene muchísimo tiempo de trabajo, con lo cual cuando estás, por ejemplo, conversionando miniaturas y lo pegas con pegamento de este, pero quieres seguir trabajando en la miniatura, o sea, lo vas a acabar despegando, lo vas a acabar moviendo, porque te da mucho tiempo y entonces tarda mucho en secarse. Pero este se evapora así. Este es para cosas muy contadas, muy rápidas. Eso sí, va de narices. Ojo que el superglue este, cuando va secando, va haciendo como capa de alquitrán, Eso puede ser interesante para hacer algunos efectos. Hay que agitarlo primero para que se mezcle las partículas de goma con el cianocrilato. Y gotita de chapapote. Tengo también el limpiador, pero todavía no lo he estrenado y esto lo dejo para un futuro Toolminia sobre pegamentos. Que sí, quiero recuperar esa sección, aunque sea para hacer uno a la temporada. Y tengo planeado hacer uno sobre los pegamentos más utilizados en el hobby, muy pronto. La otra cosa que he estado testeando de acá es la pasta de modelar, que viene en dos formatos, la gris y la blanca. La gris es la estándar y la blanca es la dura. La verdad es que el formato está muy chulo, rollo, pues eso, pintura de bellas artes, el bote de pasta de dientes. Esto lo suyo es ir poniéndote un poquito cada vez y estira mogollón. Bueno, la tapa esta, que es la que he estado utilizando con todos los marines, está un poco roña, pero esto lo suyo es tener agua y una servilleta de papel. Son pastas que se pueden diluir al agua, de forma que la puedes aplicar tipo lavado para suavizar zonas. La gris, que es la estándar, aunque sea la estándar, ya es bastante blanda. Eso quiere decir que es muy maleable, que se aplica muy fácilmente. Y la blanca, que es la dura, es más espesa. Con lo cual, para rellenar huecos más amplios o para marcar texturas, te vendrá mejor. Bueno, en realidad las dos te vienen bien para hacer ambas cosas, porque una, por ejemplo, al ser más espesa que la otra, pues incluso al trabajar con el pincel o con una herramienta, luego va a dejar un acabado distinto. Porque la blanda siempre va como a caer un poco, la dura, la espesa se va a tener un poco más de consistencia. Con eso se puede ir jugando. Son pastas que secan al aire, o sea que luego, dependiendo del agua que le hayáis metido, menguará más o menos. Por ejemplo, la puedes aplicar muy diluida y que sean capas muy finas e ir acumulando para ir creando al final una capa lisa y en la que no se noten brochazos. Que si se nota el brochazo, dependiendo la zona, te puede dar igual, porque luego lo puedes lijar, lo puedes rascar. A la hora de añadir textura, invita mucho a jugar, porque dependiendo de si, por ejemplo, primero aplicáis una capa y luego en húmedo le vais dando punteadito, difiere mucho de si esperáis a que esa capa seque un poco y luego con el pincel en seco le vais mordiendo y le vais abriendo. Entonces invita a eso, invita a entretenerte y a jugar con el detalle. Ah, mira, por cierto, si aprieto. ¡Oh! ¡Hola! No, no, bueno.
A ver, al final ahí, justo en el punto tal, acaba saltando. Pero se parte antes el PVC que la unión con el Black Widow. Con esto y pineando, básicamente podéis montar el Frankenstein que más os guste. ¿Cuándo es necesario pinear? Que es otra cosa que soléis preguntarme. Para empezar, cuando pegáis un material con otro. Si el plástico lo vais a pegar con plástico, con pegamento para plástico, a no ser que sea una pieza muy sensible, muy endeble, que igual el pineado ahí lo que está haciendo es más de refuerzo que de refuerzo de la unión, no sería necesario, porque el pegamento para plástico ya funde. Pero cuando al plástico le estás pegando resina o metal, pues sí, porque ahí lo tienes que hacer con superglue. Sobre todo si es una pieza de metal, va a pesar mucho, pinea. Y luego, esto es una cosa en la que ya podéis verme en directo casi todos los días en Twitch trabajando cosas de estas, pero vamos, las masillas epoxi, ya sea la clásica masilla verde o aquí tengo una de Feroca, o, vamos, masilla de dos componentes, esto es también fundamental. Y con la masilla plástica ya veis que tanto para suavizar superficies, tapar pequeñas juntas, marcar texturas, es, vamos, una cosa y la otra juntas siempre. Y de toda esta parte así de rollo técnica y tal, lo último que os quiero enseñar es el tema de la limpieza de la miniatura, porque yo, todos estos marines, no he utilizado lima, puede que en algún momento, pero vamos, como mucho lo que sí que he utilizado es papel de lija para lijar en superficies así más planas, como escudos o hombreras, los símbolos y ya está. Pero para limpiar toda la iconografía de las miniaturas, tanto, mira, tengo de esta y tengo una de Nurgle, he tirado de bisturí. Con una, lo que os decía antes, importante, una cuchilla nueva, que esté afilada, que tenga punta. ¿Por qué es importante que esté afilada? Oye, es más peligroso así. No, porque una cuchilla afilada va a cortar más fácilmente y vas a tener que ejercer menos fuerza. Cuando está roma, tienes que apretar más y ahí es cuando se producen la mayoría de los accidentes. Tiro con la cuchilla hacia mí, sí, pero normalmente cuando hago estas cosas, en realidad no estoy aplicando fuerza sobre la cuchilla, sino que estoy tirando con los dedos, con el índice y con el corazón, y el pulgar lo coloco aquí, y aunque la cuchilla venga hacia el pulgar ejerce más como seguro. ¿Cuándo se te puede escapar esto? Cuando te confíes, subas el pulgar y entonces te haces un corte con la parte baja de la cuchilla en el pulgar. Vamos a ver, tampoco es nada grave. Si te vas a asustar por un cortecito en el pulgar, mejor no te dediques a este hobby. Hay que ir con cuidadito e ir rebanando poquito a poco. Porque si no es muy fácil que nos pasemos y nos comamos un trozo de plástico que no nos interese. Que luego también, todo con masilla se puede arreglar, pero si podemos dejárnoslo limpio en esta parte, pues ya incluso mejor. Y luego, con la cuchilla en perpendicular contra el plástico, rascando, terminamos de limpiar y de pulir. De hecho, con la cuchilla así es con lo que yo me limpio las rebabas siempre. Lo más cómodo, lo más rápido. De hecho, incluso las rebabas podéis limpiarla con la parte trasera. Si no queréis, si queréis evitar que dejen marcas y tal, podéis hacerlo con este lado de aquí, como el limpiarrebabas este de Workshop, es, no deja de ser lo mismo, una cuchilla plana. Ahora, para terminar de suavizarlo, hay dos maneras con las cosas que os he enseñado. Para este, en lugar de utilizar el pegamento para plástico normal, voy a utilizar el rápido, porque es mucho más líquido y el pincel, al ser de precisión, se aplica mucho mejor. Y mientras, voy a limpiar esta hombrera para enseñaros el otro proceso. Mira, ¿ves? Aquí tengo las tres calaveras, ¿vale? Y se las quiero quitar. Ahí es donde podría cortarme. Y este, en lugar del pegamento, aunque sería un sitio perfecto para usar el pegamento, pero simplemente para que veáis los usos. Y ahí tenéis los dos acabados. Bueno, el de la masilla todavía habría que dejarlo secar. ¿Cuántos puntos de ejército va a ser mi meta? No me lo he planteado. No me he planteado tal cosa como puntos o lista de ejército o cosas así. Me he planteado, yo qué sé, ir haciendo un poquito de todo y luego ya veremos lo que se juega, lo que sale, lo que sea. Ya que os los he ido enseñando, vamos a empezar por los desangradores. Que esto me lo regaló Jason, los encontró baraticos por Wallapop y así yo también tengo demonios. Como él tiene los Sangors, no les he hecho gran cosa. Al músico le he puesto unas campanas de Nurgle, de marines de plaga, de la Death Guard. Y luego a los demás lo único que he hecho ha sido añadirle textura con el putty de AK para darle así un aspecto más gastado, más,
roñoso a la espada o jugar también con las costras de sangre y cosas así. Y las peanas me las mandó Vidiador de Hungry Troll, que la verdad es que para hacer los demonios me han venido de narices. Ya que estaba con desangradores, pues me apetecía hacer un personaje desangrador, que yo en este caso, pues mira, una miniatura del equipo de ogros de Hungry Troll, la cabeza es del líder del regimiento de los desangradores, que en lugar de usársela con un desangrador, pues la reservé para ponérsela a este. Una de las sombreras que también me imprimió Hungry Troll, la espada es un bit de resina que no sé de dónde ha salido, creo que es de Mom, puede que de algún ogro o algo así. Y la empuñadura es del príncipe demonio. ¿Veis? E incluso este lleva también tuercas para representar su conexión con la parte más humana del ejército. Y ahí tengo una placa frontal de un Juggernaut como escudo tal. Al ser la pasta blanca refleja un poco la luz y no termina de apreciarse del todo, pero vamos, la idea es luego entre lo que tengo hecho con pasta blanca, que lo pintaré de rojo, más el efecto gore que le añada después, hacer la boca chorreando sangre como si se hubiese zampado a alguien. Y luego la bizarrada de la cabeza, que incluye un caballo de plástico de los no muertos, de los antiguos. Y eso fue improvisado al momento. Y ya para rematar, la hueste demoníaca, nada mejor que un buen príncipe demonio. Se sale del plano. La miniatura original es el señor de la guerra orco de Yedaro. Bueno, creo que luego sacó más de un señor de la guerra, pero vamos, este es el primero que sacó cuando el primer Kickstarter. La cabeza la sustituí por la del príncipe demonio de Game Workshop. Bueno, por una de las que trae el príncipe demonio. Y así pues guarda un homenaje, una relación al original. El reactor que tiene ya fundido con la espalda es una movida scratch, una aberración. Las alas son de... no sé de qué miniatura eran, pero llevan años en mi caja de restos. La cola es la cola de uno de los aulladores, se llaman, de las mantarrayas estas demoníacas de Jason. Este ya empieza a presentar el tema de los cables, que es otra cosa que he utilizado también para añadirle un elemento común a distintas tropas, y la espada sierra, que originalmente le había dejado la espada tal cual que lleva la propia miniatura, pero sufrió un accidente y la espada se partió, por suerte, justo por donde la agarra con la mano. Así que pues ya que la tenía suelta, dije, pues mira, va a ser cuestión de conversionarla. Y con un hacha sierra, dos espadas sierras, una rebanadora orca y bueno, ahí tiene una columna vertebral de caballo de plástico y un cráneo, pues con todo eso, superglue y un poco de masía de esta de acá, la espada sierra demoníaca. Y en este ya se aprecia un pequeño detalle que le he incluido también a todo el ejército, que son las tuercas en la cabeza, porque como esta es mi versión de los devoradores de mundos, se me ha ocurrido el rollo de hacer que los clavos del carnicero, en lugar de llevar esos tubos por detrás, que ponérselo a todos sería complicado, cambiarlo por tuercas con tornillos, con clavos incrustados en el cráneo, ¿sabes? Y representar de esa manera, pues eso, los clavos del carnicero de los devoradores de mundos. El día que haga la conversión de Angron, sí que es muy probable que Angron sí que le combine el meterle tuercas con meterle alguno en plan cable y sí. De esta manera podía jugar con ese concepto en todas las miniaturas que meta sin casco, que al final serán unas cuantas. Incluso algunas de las que llevan casco también se lo he metido. Vamos a ponerle al lado un Primaris. Esos cables del príncipe demonio, y que vais a ver en varias de las piezas, están hechos a partir de esto, de trozos de alambre, donde enrollo hilo de cobre. Esa funda de cable está puesta ahí para que el taladro lo agarre mejor. Me echo de distintos grosores. Es otro detalle más que da uniformidad. Y aparte que cables en marines y todo esto... se presta. Bueno, hablando de uniformidades, aquí tenéis mis marines. Aquí podéis apreciar el tema de, pues, lo que os decía de los bits, las palas de los cascos, alguna como esa la he dejado con cuernecitos hacia abajo, luego en otras los he cortado, lo he dejado más inclinado, menos inclinado. Esta es la forma sencilla de conversionar los marines, porque en realidad
poses y todo eso en estas minis no he tocado. Están tal cual salen de la caja, solo que quitándoles las movidas marines, como las águilas y tal, y sustituyéndolo por otras piezas, por añadirle bits y luego pues darle textura con masilla, porque el acercamiento que voy a hacer yo a mi ejército es muy del rollo Blanchitsu, el estilo Grimdark, y eso juega más con la textura física que no luego con la pintura en sí, que con la pintura también juega, pero añadiéndole el volumen de la textura física. Luego están los que ya empiezan a romper el patrón utilizando pues otras extremidades, cambiando brazos, cascos, cambiando posiciones. A mí personalmente este que he metido aquí como lanzando la granada es, yo creo que es mi favorito. Este con el brazo de desangrador también está curioso. Y luego aquí ya tenemos al Adeptus Mutante, porque sí, para los que sepáis de qué hablo, no he abandonado al Adeptus Mutante. De hecho, las miniaturas que tengo conversionadas de la de tus mutante entrarán en cola de pintura junto con estas, las imprimiré a la vez. Y aquí tenemos a la miniatura de Manu Canteras, que ya que es el músico, pues tenía una guitarra y una mano de marine así abierta que podría pasar por estar tocando de esta misma caja de Indomitus, y ahí con una de las sombreras de Vicen. Y aquí tengo una de las miniaturas que había hecho ya para la Adeptus Mutante, pero que es que no me digas que no encaja como veterano o sargento de una escuadra o entre los exterminadores o donde quieras, que es Víctor de la Forja del Minotauro, y ya le había hecho esta conversión que reposicioné la garra de combate, le metí una rotatoria y un cargador al arma original, y la cabeza de Minotauro, que no me acuerdo ahora mismo de qué era, si de Willy o de Hungry Troll, no me acuerdo. Este, por ejemplo, la radial que lleva sujeta en el brazo derecho es de los dudes de Hungry Troll, y este brazo, si no me equivoco, es de Slanesh, es de algún marine ruidoso o algo de esto. El casco es de marines del caos de plástico. Y otro viejo colega de la Adeptus Mutante, pero es que la miniatura que le había hecho pega de narices en el ejército del caos, otro que se sale del plano, es Fito, que ya lo había montado en el bicho este de Age of Sigmar, pero no me digas que como Lord of Discordant, Lord Discordant, ¿cómo se llame? O alguna mierda así, no pegaría, pues vamos. Ya te digo yo que con los devoradores de mundos va a pegar de narices. Y simplemente le tengo que añadir un par de tuerquecitas aquí y allá, y poco más. Si es que ya tal y como está, a lo bárbaro, ya queda de narices. Este es de Nurgle, del Conquest, Lord of Contagion o algo así se llama, no me acuerdo, pero vamos, yo me he limitado a quitarle cuatro cosas así que tenía de Nurgle, como el quemador de arriba, que era ya muy exagerado, pero yo qué sé, lo de los cuernos saliendo de la sombrera me parece bien. Cosas así de moscas y símbolos así más específicos, pues los quité, como por ejemplo corregir ese glifo de la armadura del brazo. Le quité la parte de las tripas y entonces se lo cambié por cotas de malla. ¿Que está pisando en urgletes? No pasa nada, porque yo luego los voy a pintar de amarillo de petisos carambanales. Referencia ahí para los que hayan leído TVOs de Super López. Y nada, simplemente con quitarle simbolitos de Nurgle, ponerle alguna tuerca aquí y allá, es que el hacha, es que vamos, es que este pavo con este hacha, no me digas que no te está diciendo ya sangre para el dios de la sangre, aunque sea una miniatura de Nurgle. Pues ya está, con cuatro cambios, para adentro. Los Blade Guard más o menos los he mantenido en ese rollo para hacerme una especie de Blade Guard del caos, pero vamos, lo mismo pueden ser veteranos, lo que quieras. Y luego el capellán, pues una pequeña conversión y ya está, o sea, para el caos. Como veis, también he aprovechado las piezas estas de metal del motorcito de mi sobrino para añadirle ciertos detalles y mantener coherencia. Y luego pues junto con las tuercas, las calaveras colgando de cadenas. Y luego pues a esta, para hacerla un poco más especial, si quiero utilizarla de campeón, alguna movida así, pues le he puesto un puño de combate y una cabeza de campeón del caos de fantasy, creo que es del fantasy. Este, por ejemplo, que le he dado un rollo más medieval, pues le he puesto un casco de Nurgle más tipo medieval, y en lugar de una espada le he metido un hacha, que en realidad es más característico del caos, el hacha sierra. A la mayoría le he quitado las águilas, pero hay algunos a los que sinceramente se me olvidaron, y lo que he hecho ha sido disimularla después con pasta para que convertirla pues como en placas o algo así. Como luego ahí también voy a jugar bastante con el gore, pues no creo yo que me dé demasiado problema.
Y estos no sé qué nombre les han dado ahora, pero vamos, devastadores de toda la vida. Es decir, tíos con armas pesadas. Aunque bueno, estos son más del perfil armadura pesada, arma media o algo así, ¿no? A este le he cambiado el rollo de sujetar el arma con la otra mano, haciéndole una conversión de posición en el brazo y luego sustituyendo el brazo izquierdo por un brazo de Marina del Caos antiguo, que aunque no sea de la misma escala, pues bueno, para la miniatura en sí ha quedado bastante majo. Bueno, aparte de que estos van con esta armadura pesada moderna y tal, yo necesitaba tíos tochos, exterminadores, movidas así. Y aquí es ya cuando las cosas se ponen raras. Porque por un lado tenía estos exterminadores viejos de Warhammer 40.000, de no sé qué edición, de mi hermano Juanmi, que me pasó sus cosas de marines que tenía por ahí olvidadas. Pero claro, estos exterminadores en su escala estándar, en su escala original, son chaparros en comparación con los marines primaris. Y estos he conseguido hacerlos más grandes y más altos. ¿Cuál ha sido el truco? Pues si os fijáis en los pies, llevan como unas alzas, estilo Frankenstein. Y luego, en lugar de llevar las placas pectorales de los exterminadores con el casco de exterminador, lo que he hecho ha sido ponerle unas placas de necrones, que los necrones ahora los veréis, con lo cual la salida de la cabeza se la he subido arriba a la chepa. Le he puesto unas hombreras de estas de pre-herejía que me mandó Vidiador, les he puesto otras cabezas, les he hecho armas de disparo con armas orcas para que sea todo más tosco y más no sé, más industrial o algo así, y con entre esas alzas en los pies, la cabeza subida arriba, ya le da mucha más altura, y con las sombreras y los brazos colocados así, pues tiene un aspecto más simiesco que la verdad es que a mí me mola un montón. Tienen un punto así cyborg de cómic que me mola. Y luego, por si estos no fueran suficientes, tengo los necrones de la caja de Indomitus. ¿Qué voy a hacer? ¿Jugar con necrones? Si jugase, no. Mejor hacerme unos arrasadores o whatever, bichos pesados, locos sanguinarios, que ya incluso han decidido injertarse en cuerpos mecánicos para así convertirse en máquinas de matar más eficientes para gloria de Korn. Me suena a como un punto intermedio entre un cyborg y un dreadnought, no sé. Y aquí pues también podéis ver las mismas sombreras, los cables, lo que os decía antes, elementos de uniformidad. Incluso utilizando piezas tan distintas, pues todo al final acaba encajando como conjunto. Y además es más grande que un primaris, con lo cual también para representar tropas pesadas, viene al pelo. Y ya para terminar, pero no por ello menos importante, se trata de la miniatura de Typhon, el personaje especial de la Death Guard, el líder de los marines de plaga de Nurgle, solo que conversionado como señor del caos en armadura de exterminador, o como a mí me gusta llamarlo, carne el traidor, ascendido y poseído. Recuerda que puedes vernos casi a diario y específicamente los martes por la tarde dándole a nuestro Warhammer 40.000 en Twitch, y ahí pues puedes ver todo el proceso, preguntar, lo que quieras. Y si te interesa mucho mucho, que sepas que en Patreon voy a empezar una serie conversionando este rino, que también es de la marea verde de Hugo, como todo lo demás de plástico verde de Nurgle, pero yo, aparte de conversionarlo para Korne, lo voy a imantar para poder convertirlo en un Predator, para el cual le voy a hacer scratch desde cero la torreta y los bolteres pesados laterales, o en un Razorback, y también le haré el lanzamisiles. Y además también le meteré LEDs con ayuda de Carlos Parla, de Custom Wargame. Y así, pues ya que no practico el modelismo histórico militar, que tanto le gusta, aparte de los mutantes y mutantas, pues por lo menos me voy a hacer un rino al estilo del modelismo militar. Más o menos. También le voy a hacer la cabina con tripulación y todo. A ver, la verdad es que ha quedado bastante curioso. Sobre todo la parte con donde has usado necrones. Tengo más. No se vayan todavía, aún hay más. No olviden vitaminarse y mineralizarse. Pero bueno, antes de seguir pegando plastiquete, primero, yo creo que lo suyo sería pintarlos para poder jugar con estos puntos. Sí, hombre. Habrá que ir pintando. Pues nada, sigue con acá, que para esto tenemos imprimación. Sí, pero esto ya para otro vídeo. Hoy ya no da tiempo, tío. Y esto ha durado mucho ya. Esto, hacemos un vídeo de imprimación cenital. Y entonces ya es otro vídeo y... Yo me voy a mi casa a seguir pintando. Todo lo que quieras. Marine. Jason, tengo una idea. Ya que estás tú en modo pintor... No te los voy a pintar.
Si no me ha dejado terminar. Yo monto, tú pintas, producción en cadena. Ahora que ya tengo todos los míos montados. Cuando montes lo siguiente, yo voy montando y tú vas pintando. Bueno, montando, conversionando. Luego van a venir en los comentarios y me van a decir que eso de conversionar no existe. Pero ¿sabes lo que te digo? Existirá. Si ahora mismo la RAE ha aceptado trolear, cuarentenear y fascistoide, seguro que acepta conversionar. Seguro. Y batamanta. Y pegamento guay. Pegamento guay no puede registrarlo, porque debería ser marca registrada. No sería una acepción lingüística, sería una marca registrada. Pero yo creo que tengan que aceptar la RAE. Yo lo que quiero es que lo use la gente. A mí la RAE me la trae al pairo. Pero es que la gente ya está usando pegamento guay. Pero no se refieren a él como pegamento guay. Yo lo que quiero... Ya verás tú como la próxima vez que podamos ir a un evento y ver a gente en persona, lo están llamando pegamento guay. Entonces, será bien. Acá posiblemente no, pero la gente lo estará llamando pegamento guay. Va, píntame marines. Que no.